Centro de Biotecnología Animal de Gijón, el área de genética y reproducción animal del SERIDA desarrolla su actividad con el objetivo de mejorar el rendimiento reproductivo y la eficiencia de los programas de mejora genética y de conservación de especies y caracterizar las poblaciones animales mediante el desarrollo y la aplicación de herramientas que permitan una mejor gestión de la diversidad. Estamos en el Laboratorio de Genética Molecular del SERIDA, que está encuadrado dentro del área de genética y reproducción. Y aquí todos los análisis y estudios que realizamos están basados en el ADN, que es una molécula que se encuentra en las células y contiene la información genética de todos los seres vivos. Cada individuo, cuando nace, recibe el material genético de cada uno de sus padres, la mitad de cada uno. Y esa combinación da un resultado único y diferencial. En el caso nuestro, que trabajamos con poblaciones de razas de ganado autóctono, nos permite caracterizar esas poblaciones y sobre todo lo que nos permite es tomar decisiones importantes a la hora de conservación de esos animales, del mantenimiento de la raza y de su posible mejora. En el laboratorio custodiamos y mantenemos un banco de tejidos y de ADN de todas las muestras que nos llegan, que lo que nos permite la PCR es los fragmentos de ese ADN que nos interesan, amplificarlos de tal manera que tengamos una cantidad suficiente que luego, por unas técnicas de fluorescencia, vamos a poder visualizar. El programa de reproducción animal, pionero en la puesta a punto en el campo asturiano de biotecnologías reproductivas en la ganadería, estudia el desarrollo embrionario bovino con el fin de profundizar en los mecanismos que determinan el éxito o el fracaso reproductivo en ganado vacuno. Con el apoyo de nuevas tecnologías ómicas, el Big Data y la inteligencia artificial o el desarrollo de sistemas de cultivo tridimensional, se trabaja en implementar los sistemas de la producción de embriones para el nacimiento de animales del sexo deseado, la mejora de la calidad de los embriones y el bienestar de los animales nacidos. Normalmente ahora estamos centrados en estudios de biomarcadores, es decir, predictivos de gestación mediante transferencia de embriones a receptoras. Es decir, tratamos de averiguar cuándo un embrión que se transfiere a una receptora es viable, o sea, es capaz de llevar una gestación a término, y cuándo esa misma receptora también es competente para aceptar un embrión viable y conducir la gestación a término. Sobre estos estudios nosotros contamos aquí con un rebaño experimental capaz de albergar hasta 50-60 receptoras, que es lo que nos permite, nos ha permitido de hecho ya producir un número de embriones suficientes como para testarlos y realizar análisis de metabolómicos en el medio de cultivo de embrión, en el plasma sanguíneo de la receptora, en colaboración con otros laboratorios nacionales y extranjeros. Nosotros, desde el punto de vista del ganadero, vamos a conseguir unos instrumentos, un análisis de sangre, además que puede ser una tecnología barata y accesible para aumentar los índices de gestación y contribuir así a la mejora productiva y la sostenibilidad de las explotaciones de ganado bovino, en particular las de leche. En el área de genética y reproducción animal del SERIDA desarrollamos una línea de investigación cuyo objetivo es desarrollar un modelo tridimensional del útero bovino. Los modelos tridimensionales de células nos permiten reducir el número de animales de experimentación que utilizamos, porque el comportamiento de las células en tres dimensiones es más similar al organismo in vivo que en los cultivos tradicionales en dos dimensiones. Además, en nuestro caso, los úteros provienen de animales que se sacrifican en el matadero con fines comerciales. Los estudios desarrollados por el Área de Genética y Reproducción Animal del SERIDA contribuyen a la conservación de razas en peligro de extinción, al permitir una reducción de los niveles de pérdida de variabilidad genética y a un mejor conocimiento de los mecanismos que controlan la actividad reproductiva de los rebaños y contribuyen al bienestar animal.